Nos hemos reunido con Laura Cristina Termine, quien ya conocíamos a través de los Mira. Tenemos como compañera en Venevisión en el papel de Lalita de las Amazonas. Un papel muy fresco, muy refrescante, más bien que fresco, y muy agradable. Y quisiéramos saber, ¿cómo te escogieron para ese papel? Bueno, muy gracioso. Un día estábamos aquí en la tarde en la casa y entonces llamaron por teléfono a mi mamá. Entonces estábamos durmiendo, ¿no? Todos tomando la siesta. Y entonces llama, sale el teléfono y yo me levanto, entonces digo, ¡aló! Entonces estaba cansada, ¿no? Y entonces digo, ¿quién es? Y me pregunta, por favor, con la señora María Rosa. Y digo, sí, un momentico. Y entonces a la hermana, ¿no? La señora Morela. Y entonces viene y contesta, ¿no? Y dice, ¿aló? No, señora, que tiene que ir rápido a buscar los libretos de Venevisión porque su hija está a las 8 de la mañana en exteriores. La novela Las Amazonas, mi mamá, todo así, todo el dinero. Sí, ya va, pero ¿cómo? Sí, que venga rápido, rápido a Venevisión para coger la libreta. Entonces fuimos para allá corriendo a recogerla. O sea, que casi ni te preguntaron. Ni me preguntaron, no me escogieron así. ¿Y tú aceptaste? Claro. ¿Qué significa para ti actuar en Las Amazonas? Bueno, es un papel muy importante. Es la primera vez que actuó, o sea, siempre ha actuado en la televisión, pero es uno de los papeles más importantes que me han dado. De lo más importante. Uh-huh. ¿Aparte de cuál? De, bueno, que yo trabajé en varias novelas en Venevisión, o sea, papeles así sin importancia, ¿ves? Trabajé en Nacho, en Ana Carolina, en varias novelas, aparte de los Milipops. ¿Qué es lo más difícil de hacer o de interpretar en tu papel de Lalita? Lalita, nada. Porque, o sea, es una niña, o sea, que se mete en todo, ¿eh? ¿Y así eres tú? Sí. Entonces, yo sé hacer mi papel, lo trato de hacerlo lo más natural posible y bueno. ¿Cómo compartes tu tiempo para poder asistir a la grabación de Las Amazonas y para poder cumplir con tus estudios? Bueno, para poder cumplir con mis estudios me llaman en la tarde. Siempre, casi siempre me llevo la tarea para allá, para Venevisión, y hago la tarea ya en los tiempos libres, porque tú sabes que como van grabando varias partes de novela, me da tiempo para hacer mi tarea. Eso depende si me llevo la tarea, porque si es mucha tarea me la llevo, si no la hago en la noche cuando llego. Pero hay veces que llego muy tarde, por eso es que yo me llevo la tarea para allá. ¿La gente te reconoce en la calle? Sí. ¿Qué te dicen? Dice, mira, ayer mismo estábamos en la calle y entonces estaba yo con mi hermano y entonces me decían, que mira, esa es Lalita, por los carros. ¿Y tú tiras besitos? ¿No? Sí, yo vengo así, entonces, y me dijeron Lalita y yo mirando por todas partes a ver quién me lo decía. O sea que ya respondes por ese nombre. Sí, todo el mundo me dice Lalita. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Aparte de terminar la grabación de Las Amazonas. Estudiar. Es lo más importante que hay. ¿Y nos puedes adelantar algo respecto a lo que va a suceder en esa novela? ¿Qué sabes tú del desenlace de Las Amazonas? Bueno, yo lo que le voy a decir una parte nada más, pero ustedes tienen que ver la novela. Ajá, ¿cuál es? Bueno, ¿en qué parte? Porque hay muchas partes de la novela. Bueno, la que tú dijiste. En la casa. La parte que dijiste que ibas a contar. Bueno, hay una parte en que yo me enfermo y viene una doctora que es Mariela Capriles. Y ella me cura, me pone inyección y me pongo a llorar. Que esa parte la vamos a grabar. Y también, o sea, en la parte de Isabel, ellos se ponen bravos. Y bueno, y todo es un rollo en esa casa. Con el lobre, el morrocoy, las dos hermanas peleamos, la señora que nos cuida, o sea, que esa casa es un bochinche. Siempre. Ah, de los actores o actrices que han trabajado contigo hasta ahora en Las Amazonas, ¿quiénes han sido tu mayor apoyo? Leonardo Serrano, que, o sea, él me ha ayudado mucho. Y las actrices y la... ¿Eduardo como un papá? Sí. ¿Y Aila como una posible mamá? Sí. Bueno, a lo mejor ese es el final.